Daniel, yo estoy bien y siempre voy a estar bien. A todos mis hermanos de lucha, a ti, a mi hermana, carnal, a todos los cubanos, lo que yo les digo es un mensaje absolutamente esperanzador, que es libertad o libertad. No queda de otra. Esto es libertad y en mi caso especial, o liberación. Siempre libre, pero nunca, nunca más bajo el yugo de la familia Castro. Nunca más bajo el yugo de la revolución cubana, nunca más bajo el yugo del comunismo o el socialismo, da igual en esa isla abandonada por su propia suerte, nunca más, es lo que les puedo decir, aquí hasta el final, y el final siempre va a ser un final feliz porque todo lo que uno hace en pos de sus principios y de sus ideales siempre va a tener un final feliz. En mi caso, una libertad o una liberación, y el mensaje para todos ustedes es libertad o libertad. No queda de otra. Gracias, Ariel. Estamos contigo y vamos a continuar apoyándote por toda Cuba. No queremos consumirte muchas energías. Sabemos que ya vas para las 72 horas en huelga de hambre y de sed. Sabemos que eres un hombre con la salud bastante delicada porque el régimen así lo quiso. Quiso asesinarte. Te inocularon el VIH. Entre otros tantos atentados contra ti, contra tu familia, contra tu propiedad y contra el pueblo en general. Así que estamos contigo. Un fuerte y fraterno abrazo y gracias a Robert Saldívar por permitirnos conectarnos contigo. Para ti, para todos los hermanos, José Daniel, cuídense y recuerda algo que viene también de nuestro apóstol independentista, se puede incluso no vivir, lo que no se puede es vivir en indignidad, no se puede ser indigno, eso es lo que no podemos aceptar nunca. Gracias, mi hermano. Abrazo fraterno. Te queremos.